What about you? What do you want for Christmas? You want a puppet? He wants cars and trucks. Yeah. Cars, trucks, and tractors. Yeah. All right, you want to see if he can sit up there without crying? And if he cries, it's fine. Just, it's a memory. He will not be the first thing in his class. There was different businesses in here, something like that. The Toll Brothers office. Oh, really? To start with, yeah. ¿Están contentos? Yo no me voy a cuidar, ¿verdad? Estamos bien contentos porque esta experiencia está bien bonita, chicas. ¿Cómo están? ¡Ay, pues! So good. Hola, chicas. Bienvenidas al blog. Espero que estén muy bien. No, pero ya les estamos diciendo hola. Estamos súper contentos porque esto lo estamos esperando desde ¿qué? ¿Septiembre? No sé, yo lo hice desde septiembre, hice la reservación para tomarnos una foto con Santa Claus, pero nunca pensamos que íbamos a tener toda la experiencia así de tomar chocolatito y toda la cosa. Así que está muy bonito y como les vlogué ahorita, nos tomamos fotos. Aquí les vamos a poner las fotos como salieron. Te quiero enseñar. ¿Tu galleta? Aquí está. Dale su galletita. Oh, espérame tantito. Miren la cocina, qué bonita el comedor. Es como bien vintage. Me encanta, me encanta, me encanta. A Rodrigo le gusta. El otro día tú me dijiste que te gustaba ese color, ¿verdad? Bye. Bye, bye, Sana. Excuse me. Oh, here's the stairs, look. I mean, the little snake, or I don't know. En la víbora de la mar, por aquí. Uy, vamos a venir a tomarnos fotos aquí. Uy, se le cayó. Vienen corriendo todo el mundo a tomarse su foto. No hace frío. No hace frío. Ay, qué bonita te ves, bien guapa. Look here, baby. I didn't know this alleyway is nice. Yeah, it's really nice. Qué bonita se va, ¿verdad? Le digo a Rodrigo que así eran las tienditas de antes, miren. Abre la cortina, la luz. Sí, ahí sí. Look a library. You kidding me? ¡Qué bonito! Me encanta cómo huelen las librerías. Yo tengo una en mi escuela. ¿Tú tienes una en tu escuela? A library book que se llamaba La Maleta de Sherwood. ¡Ay, pues! Mira la planta de ¿cómo se llama? Del plátano. Mira que hay ahí adentro. It's like the laundry room. ¡Oh, no! Tienen gimnasio. El hotel tiene gimnasio. Tiene gimnasio. Ay, está bien bonito. Nos damos la vuelta de la manzana. ¿Cómo es? Vamos a darle vuelta a la manzana. Todo bien viejo, ¿verdad? Sí, es que son cuando, todo esto cuando construyeron Greensboro, como hace 100 años. Más de 100 años. Sí. Pues todavía está. Lo hicieron muy bien. Ahora todo lo hacen de papel. Todo. Green to red, blue to red, red to purple. Sí, bien bonito. Venía a caminar aquí. ¿Quieres que saque la carriola y damos la vuelta ahorita? Pero está lloviznando, amor. Pero si quieres lo hacemos. ¿Qué es eso allá? No sé. ¿O es el theater, Carolina Theater? ¿Te gustó hablar con Santa Claus? No puedo creer que viste a Santa Claus, mía. Mira, para los perritos homeless. ¿Dónde están los perritos? No, no hay nadie ahorita. ¿Perritos? Que está pesado, Mateo, dice Rodrigo. ¿Qué te da de comer, Mateo? Dile, pues como de todo. Pues como de todo. Es una galleta. ¿Sí? Mío, mami, un corazón. Un corazón, sí.
La gente se esmera a hacer sus cositas y viene otro y se los raya. Jingle, Mateo. ¿Manuel cantó eso? A ver, Mateo, cántala. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one or something sleigh. Jingle bell, jingle bell. Ajá, se parece como Nueva York. Es verdad, mi amor. Mira, quedó enamorada. Disculpen, disculpen si Mía. Ya viene alguien. Disculpen si Mía repite mucho Nueva York, pero Mía quedó enamorada de Nueva York, chicas. Enamorada. Entonces, la vamos a llevar para el verano, ¿verdad? Sí. Mateo también, tú también, tú también. Tú también, Mateo. ¿Qué? No, se va a quedar en la casa. ¿Qué? O sea, abuelita Yolanda. La cara que hace. No, ya no, ya, la, ya no. Vamos a dar la vuelta. ¿Vos, sí? Yes. Oh, es como una convenience store, ¿no? La bodega. Vamos a entrar a ver qué onda. Okay, puppets. Okay, papi, ya pasó tantito. Pasó un ratote. Papi. Oiga, pasó un rato. No, 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 no. No. Haz de cuenta que estuvimos todo el día. Dame un segundo, mía, espérame. Estuvimos todo el día en la casa. Fuimos a andar en las tiendas. Pero se me olvidó la cámara. Por eso no pude grabar. Yo no sé en qué estaba pensando. Se me olvidó la cámara. Pero miren. Vamos a ahorita grabarles aquí lo que vamos a hacer y eso, así que no se preocupen. Pero de verdad sí me molestó que me la cámara. Y no tengo memoria en el teléfono, así que no pude grabar. Pero a ver. ¿Qué? Mía les va a... No, mi Mateo, no. No, 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 no. Yo te ayudo. A ver. ¿Qué día es hoy? 18. Today's 18. ¡Ah! ¿Dónde está 18, Mateo? Esto. ¿Dónde está? Espérame, dame un segundo. ¿Dónde está Mía? Aquí. Aquí. Aquí está Mateo. Aquí está. Mira, Mateo. Mira tu chocolate. A ver. Mira, mami. ¿Qué es, amor? Un caballito. Como la casa está limpia. Pero nomás llegamos y ahí están todas las chamarras. Ay, padre. El chamarrón no tiene fin, ¿verdad? Ustedes me imagino que es igual si viven en un lugar donde hay frío. Pero les cuento que hoy solamente las trajimos de adorno. Ay, qué feo se me ve la viola así. Hoy las trajimos de adorno nada más. Porque hoy había calorcito. Se sentía bien rico el día. Bien, bien rico. ¿Qué es? Mira, todo vimos. Oh, sí. Ya casi se va a acabar la Navidad. Ya va a ser... No, falta mucho para el verano, mira. Sí, ahorita estamos técnicamente... Estamos en fall todavía. Técnicamente, ¿verdad, Rodrigo? ¿Cuándo empieza winter? En enero, creo. No. Ah, Siri. Es el 21st, 22nd. A ver. When does winter start? Winter begins Tuesday. Tuesday, baby. Tuesday. Oh, técnicamente we still in fall. Por eso no hace frío. Tuesday. Oh my goodness. So, ¿cuánto falta? ¿Como 4 días? No me gusta el frío. ¿No te gusta el frío? Ay, a mí tampoco. A mí sí me gusta, porque tiene su lado bueno, que uno no sufre calor, no pegas pegostioso, agarra uno y no tiene que bañar 2 veces al día, ok, está bien. Pero el frío, calorcito es rico. Todo se, ¿cómo se dice? Todo es más bonito en el calor. Porque me quiero poner vestido. Pero si ahí traes vestido, mira. Andas muy guapa. Pero mira, te voy a hacer como tan. Sí, con tus medias, sí, para que no sientas frío. ¡Buenos días! Por aquí me tienen haciendo empanadas estilo Veracruz. No es cierto. Él me está... Ay, ¿se escuchará mal que diga eso? ¿Qué? Me está rayando queso. No. Uno ya ni sabe si es doble sentido o no. A ver, vamos con permiso.
Ah, buenos días, chicas. Aquí estamos. Que queremos hacer como amaneció lloviendo y un poco. Bueno, no frío, pero. No, se frío. Íbamos a comprar tamales, pero ya no había. Dice que desde las 7 de la mañana se acabaron. Y digo, ¿a qué hora abren la tienda? ¿A las 7? A mí un día me dijo la señora, a las 7 abrimos y a las 6 abre el señor que hace el pan. Mi mamá toma sangre esto. ¿Te lavaste las manos? ¿Sí? Está haciendo hojuelas. ¿Y usted, señorito? Hola. Buenos días. ¿Sí? Diola. Hola. Dame un segundo, mamá, te voy a contar. Uy, anda, mira, Mateo anda limpiando la casa. Limpia, Mateo, limpia. Yo estoy haciendo cocinar. Y Mateo, mira, está cocinando. A ver, dejen, pongo bien la foto. Que Mateo tiró esta foto tan bonita, ¿ustedes creen? Bien loco, Mateo. A ver, diles. Diles. No, pues, wow, man. Mateo, ¿qué día es hoy? Nachi. A ver, 19, es este, papi. ¿Qué es, Mateo? ¿Qué es, mía? ¡Otra vez! ¿Qué es? ¡Otra vez! Oh, un duendecito. ¿Otra vez? ¿Te ayuda? Sí. Ahí está. ¡Y ya falta! ¿Está rico? Mañana es el 20. ¡Woo! Mía les va a poner cuántos días hacen falta. ¿Cuántos días hacen falta, Mía? ¡Sí! ¡Woo! Y mañana es 5. Mañana es 5. Pon 6 arriba. Eso. ¡Yay! 6 days until Christmas. ¡Woo! El otro ni sabe, para ahí viene a echar relajo. Oigan, por fin salimos de la casa. Yo me veo bien fea. Bien demacrada. Porque no tenía ganas de maquillarme hoy. Pues no me había dado cuenta que me veo tan fea. No. Ahora vamos a hacer un poquito de magia. No verme tan muerta. No me puse pero ni crema. Es que no tenía ganas de nada, chicas. ¡Hola! ¡Hola! Lo que me ayuda es la cosa que traigo en las cejas. Que no me veo tan mal. Bueno, primera parada es Costco. Vamos a Costco. Andamos aquí en Costco, chicas, ya. Primera parada. Y Mía se quiere llevar la tienda entera. Párale, Mía, por favor. A ver, ¿qué más que nos pega? ¿Qué más se nos va a pegar? Pega el cabo. Oye, yo nunca he usado esto. ¿Servirá? Es que antes de que vayas al baño le echas al agua. Ajá. Y tiene la forma de la... ¿Y? Se me tojó un Nutella con eso. Sí o no, eso es veneno, mía. Oh. Oigan, pues ya venimos aquí. Y yo vengo acá con el papel. Porque no cabe, porque traemos la carriola de Mateo, que es bien grande. Hola, Mateito. Hola, Luna. Sí, es que les estamos diciendo que la luna está muy bonita. Déjenme ver si la encuentro para enseñárselas ahorita. Hola. Venimos peleando con Mateo, chicas, porque siempre que se sube se quita los zapatos. Ay, ¿por qué te quitan los zapatos? No, no, no. ¿Eh? Y siempre cargan con un juguete. Ay, yo no sé si sus hijos hacen eso, pero los míos sí. ¿A dónde van? Si van a tirar la basura conmigo, traen un juguete. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y después andan peleando por los juguetes. Bueno.
Mateo. Dile hola, chicas, bienvenidas al vlog número... ¿Qué día es? 20. No, yo van a ver el 21. Va a ser 21 para ellos. ¿21? Vamos a ver. Sí. Mateo, ¿dónde está el tuyo? Dale. Pásame el tuyo, papá. Mira, una muñeca. Ay, qué bonito. A ver el tuyo, mi amor. Ay, mi niño, el 20. ¿Dónde está el 20 de mi niño? Ay, qué rico. A ver. Aquí está 21. Uh-huh, esa es mañana. Aquí está. Y tomorrow es 20. Y tomorrow es... And after that, 23. And then 24. Hola, chicas. Bienvenidas a un vloguecito más. Espero que estén muy bien. Hola. No, buenas noches. Oh, sí, ya son buenas noches. Empezamos algo tardecito el vlog, pero más tarde que nunca. O sea, aquí estamos grabando. Seguros grabando. Aquí no es que estaba limpiando la casa, recogiendo las recámaras, todo eso. Y digo, ay, no les voy a enseñar eso, les voy a enseñar cosas positivas, cosas nice. Ahorita vamos a ir a la tienda y ustedes vienen con nosotros. Acaba de llegar Rodrigo a trabajar, ahorita va a comer y vamos a la tienda y pues me la voy a llevar para que se distraigan y vean algo diferente. Así que bueno, voy a terminar de hacerle de comer a Rodrigo para servirle y ahorita hablamos. Andamos aquí en los juguetes, viendo más o menos qué es lo que Mía quiere para Santa Claus, ¿verdad? Mía, ¿o esa fue la que fuiste en tu lista? Ajá, la toy. Oh. Bueno, pues si Santa Claus nos ve, por favor, Santa Claus. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Número! ¡Hoy el número es 22! Y ella es el número 22. Y vamos a hacer unos waffles para Mateo porque se levantó tarde. Yo no te pregunté waffles. Ah, ¿para qué no me dijiste? ¿Ya no hay más? Ay. En el Walmart. Ahorita vamos a ir a Walmart, ahí lo compramos. Ok. No, pero... No, a ver, déjame lo pongo. A ver. Hoy es Dale, nuevo. Enséñales cuántos días faltan. ¿Ya lo pusiste nuevo? Ajá. Hoy día falta... Es 4. Y mañana es... 3. Es 3. Y vamos a... ¡Ay! Y... Te cambié. Y vamos a ir a la tienda. Y vamos a ir a las leches. ¿Leches? A ver, vamos a ir a la tierra y que va. ¿Dónde está la bolsita? Oh. Y ¡Ali, Ali! ¡Yay! Y ahorita lo grabamos. Sí, vamos a ir a la tía Max, vamos a ir a Aldi. Y a McDonald's. ¿A qué vamos a McDonald's? Porque papá y yo, you wanna go tomorrow? Oh, pero... ¡Hola! ¡Buena tía! Ayer no le pudo... Raba. No, porque está enferma. Uh-huh. Ahorita ya les voy a contar lo que pasó. Ajá, Pau, diles. No, estoy mal. Ahora tú. Hoy today es 22. Ajá. A ver, primero vamos a abrir este. ¿Qué es ese 21? Ajá. Y 22. Hola, chicas, ¿cómo están? Yo estoy que me siento muy mal, chicas, pero muy, muy mal. Mateo, ¿tú también? Yo no. Siéntate bien, Mateo. Mía no, Mía está bien, Mateo, Rodrigo está bien. Los dos. Solo Mateo y yo. Anoche Mateo tuvo mucha temperatura. Yo tuve temperatura. Me siento muy mal, chicas. Entonces, me hice un examen del corona y me salió negativo. Pero miren cómo estoy. O sea, me siento muy mal. Entonces, estoy sacando mis poquitas fuerzas para estar aquí con mis chamacos. Y ahorita me voy a ir a hacer un examen. A que me lo hagan, a ver qué onda. Pero tengo miedo. No. Pienso,
pienso que va a salir negativo. ¿Tú qué piensas, Mía? ¿Que va a salir negativo? ¿Sí? Yo no tenía miedo. Ok, está bien. Vamos. Ya llegamos. Ya llegamos, chicas. Para hacerme el examen. En el nombre sea de Dios, todo va a salir bien. No tengo nada. Mira, ya pusieron las luces. No, pues también lo quieren agraciar un poquito. Good, how are you? I'm well. Are you here for testing? Yeah. Okay, how many are testing? Just one, just me. One? Okay, did you register online? Yeah, I did. Okay. Hold on one second. All right. All right. I'll be with you in just a second. All right, thank you. 6504. Rápido, la otra vez esperamos una hora, ¿verdad?